que para los niños sea divertido vestirse de vaquero, astronauta o bailarina y pedir caramelos. Pero esta moda de que los adultos ensalcen a alguien como Spider-Man disfrazándose como él es perturbadora, sobre todo en los tiempos que corren. ¿Qué opina Gino desde el Bronx? Sí, le entiendo, pero mi novia se compró el disfraz de Spider-Girl sexy y eso ha avivado bastante la llama, no sé si me entiende. ¡Ja! De eso nada. J. Jonah Jameson no es quien para juzgar, pero usted, señor, es un auténtico perturbado. ¡Adiós! J. Mierda. ¿Llegar hasta él? El lugar está repleto de guardias. ¿Cómo vas a llegar hasta él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, socio. Standish está en algún sitio ahí dentro. Tengo que esquivar a ese guardia. A ver si funcionan estos señuelos que me dio Peter. Ese agujero en la valla parece prometedor. Solo tengo que distraer al guardia. ¿A quién se le ocurrió lo de poner un panel de circuitos en una valla? Aparta, colega. ¿Qué ha sido eso? Hay que irse. Ya. Invitado de la casa. Quédate aquí. Recibido. Invitado. Debe de ser Standish. Tiene que estar por aquí. Se me ha ido la olla. Hay que alejarlo de las escaleras. ¿Qué es? Los demonios están matando a quien esté relacionado con el aliento del diablo. Standish está en peligro. Ya está. Andando. Standish. Tengo que alcanzar esa tienda. No lo distraerá mucho rato. ¿Cómo va eso? ¿Estará listo el convoy? Alto y claro. En cuanto lo diga la jefa, llevaremos a Michaels al nuevo piso blanco. Lo trasladan. Tengo que descubrir a dónde o perderemos la oportunidad. Vamos, vamos. Por fin. Bravo y Charlie, listos para la reubicación del doctor Michaels, señora. Añade dos unidades más. Lleva... Importante. Pisos francos. Si el doctor Michaels está en uno de estos, puede que Standish sepa en cuál. La tienda de Standish. No me creo que Michaels lleve una muestra de aliento del diablo. Osborne, no confía en nadie más para... ¡Otra vez! ¿Pero qué les pasa?
pasa estas luces. Vamos. Venga, venga. Algo se mueve, un momento. Recibido control. ¿Charles Standish? ¡Mierda! Charles, ¿dónde está el doctor Morgan Michaels? Te ha enviado Lee, ¿no? No. Si quieres matarme, dile que lo haga él mismo. No estoy con los demonios, no estoy con Sable. Soy una periodista. Y quiero ver cómo paran a Lee. Igual que tú. Watson. He visto tu firma. Sable no me escuchará. Tiene a Michaels en Bowery. Lo van a mover a un nuevo piso franco mañana a mediodía. Pero está ignorando totalmente la Grand Central. ¿Grand Central? Los demonios hablaban sobre ello cuando me retuvieron. Van a llevarlo allí para obtener... ¿Para obtener qué, Charles? ¿Qué buscan los demonios en Grand Central? ¿Es ese? ¿Pero qué? ¡Charles! ¿Pero qué ese leches? No era de Sable. Está claro que no. He oído algo. Lo siento, Charlie. Envíame refuerzos por aquí. Vale, hora de ¡espera! Eso. ¡No! ¡Sabe algo! ¡Ah! Puede que haya sido el momento más incómodo de mi vida. MJ no está contenta. Otra cosa. Lo siento, Charlie. Dejas a un tío inconsciente, te cargas mi investigación y lo único que se te ocurre es... Lo siento, Charlie, es que no te tomas nada en serio. ¿Qué? No, MJ, la he cagado. Era para romper la tensión. ¿Romper la tensión? ¡Claro! ¿Sabes que rompimos justo por esto? No lo habíamos dejado para que pudieses centrarte en tu carrera. Lo dejamos porque siempre estabas tratándome como a un bebé. MJ, no hagas esto, no hagas lo otro. Eso es demasiado peligroso. Vale que no tengas superpoderes arácnidos, pero tampoco soy de cristal. Te colaste en un complejo militar y... ¿Sabes qué? ¿Podemos dejarlo para otro momento, por favor? ¿Has descubierto algo sobre el Dr. Michaels? Vale... Michaels está en alguna parte de Bowery. Sable lo trasladará mañana a mediodía. Genial. ¿Algo más? ¿Estaba diciendo algo sobre Grand Central antes de que yo llegase? Estaba... No, no era nada. Oye, Peter, tengo que irme a hacer papeleo. Peter, así es como sabes que sigue cabreada. Peter. Bien hecho, señor superhéroe.